Pues vamos a empezar, chicas. Como he dicho, vamos a hacer una review intensa, ¿vale? Vamos a ver cómo se comporta la base nueva de Urban Decay, ¿vale? La Naked Skin One and Down. No la venden como base, la venden... Aquí lo he leído antes, vamos a ver. Ahora no lo encuentro. Bueno, que la venden como una crema con color, que lo que promete es unificar el tono, cubrir imperfecciones. Pone que usándola a diario minimiza bastante los poros, se va notando conforme le vamos dando uso. Y también aporta luminosidad, ¿vale? Eso es todo lo que nos promete. Salen 34 euros, creo que era. Tiene 40 mililitros, ¿vale? Viene también libre de parabenos. Y como pone, el acabado es luminoso, ¿vale? Viene en esta cajita. Aquí arriba pone el tono, que yo el tono he cogido el medium. Tono solamente hay 6. Y aquí en Sephora, por lo menos en el de Córdoba, solamente tenían 2. El medium y el light. Ya está. No había más opciones. Así que me traje este, que es el medium. Lo que es el bote es así. Es tipo bote de pasta de dientes, digamos. ¿Vale? Lleva su tapón. Y el dosificador, ¿vale? El dosificador está muy bien, y que sea del bote así como de plástico está muy bien también, porque no corre peligro de romperse, ¿vale? Aquí no vuelve a indicar que es el tono medio. Y por lo demás, así es como sería el color. Está también muy chulo, muy manejable, y lo de que lleve ya el pan incluido, pues bastante bien. Entonces voy a aplicarlo, ¿vale? Como siempre hago, y luego a lo largo del día pues voy haciendo un pedacito de vídeo viendo cómo se comporta. Ahí en lo que las instrucciones, digamos, pone que aguanta 8 horas, ¿vale? Entonces vamos a ver si es verdad. No voy a poner prebase ni nada, porque lo que suelo usar es para los poros, como pone ya también, que va a disminuir los poros. Pues nada, vamos a soltar la pelo. Llevo ya la cara hidratada, puesto el contorno, y la voy a aplicar con la Beauty Blender. Vale, pues vamos a irla aplicando. Sería así. Pues vamos a ir difuminando la Beauty Blender, si la tengo recién humedecida, está mojadita. Así voy a poner un poco de refuerzo en estas zonas que tengo un poco más de marquita. Pero vamos, como veis, no cubre totalmente, pero vamos, la cobertura es bastante buena para hacer una crema, que no es tampoco una base. ¿Vale? Muy, muy ligerita, no es nada pesada, y también se asienta bastante rápido, está ya casi seca. Ya la tenemos, como veis, aunque es solamente el tono medium el que hay, o el light, se adapta bastante bien a mi tono, ¿vale? No se queda muy, muy distante. Y ahora cuando se asienta se adapta todavía más. De hecho, cuando la compré, fui con dos amigas, otra amiga también, pues, se probó este mismo tono, también le iba bien. Así que por lo que parece es genérico, ¿vale? Entonces voy a terminar un poco el look, ¿vale? Que voy a ir a comprar, voy a hacer una cosa sencillita. Os lo voy a enseñar un poco, y ahora después seguimos grabando cuando pasen una hora. Como veis, se queda bastante bien, ¿vale? Voy a corregir ojera y nada más. Pues vamos a empezar.
Unifico el tono con el Paint Pot Painterly. Voy a usar la Chocolate Bar, ¿vale? De Too Faced. Voy a utilizar, voy a hacer un experimento que vi el otro día. Voy a utilizar esta sombra rosa, que es la Cranberry Bonbon. La voy a aplicar en lo que es el párpado móvil. Voy a utilizar esta, la 227 de Sueva. Y ahora vamos a coger con este tono, que es como un salmón, ¿vale? Que se llama Salted Caramel, y voy a marcar la cuenca. Es una combinación rara, porque es rosa y naranja, pero ya os digo que lo vi el otro día, se lo vi a Parigi, me gustó y digo, voy a probarlo y voy a aprovechar hoy. ¿Vale? Cogemos esta brocha de boli, que es la 231, también de Sueva, y vamos a marcar la cuenca. Difumino con la que he cogido antes, con la 227. Y ahora con la misma sombra voy a marcar un poco pestañas inferiores. Vale, voy a marcar también la línea del agua. Voy a utilizar como siempre el Bia Veneto de NAR. Vale, pues ya tendríamos lo que son las sombras. Voy a darle ahora el protagonismo a la pestaña, porque como esto es muy, muy clarito, la pestaña es lo que va a destacar. Voy a poner la prebase de Dior. Y de máscara voy a utilizar la mini talla de la de Chanel, Le Volume. Se nos da ya la diferencia. Vamos a corregir ojera con el Ultra HD de Make Up For Ever. La Setting Bra. Se nota ya la diferencia. Como veis, queda todo bastante, bastante bien cubierto con la base. El tono bastante, bastante uniforme, bastante cubierto, está bien. Y voy a utilizar, no voy a contornear ni nada, voy a poner un poco del múltiple órgano de NAR en la mejilla, que sirve como los colores de A la vez ilumina. Lo utilizo muchísimo a este, ¿vale? Un tono rosado que da también mucho brillo y mucha luz. Lo aplico con el dedo. Dice que ahora para verano me encanta. Este tengo también previsto que voy a hacer en breve un vídeo con los múltiples que tengo varios, para que veáis cómo funcionan los diferentes colores y demás. Se nota ya, ¿verdad? El rosita y el brillo. Pues vamos a marcar los labios. Y voy a puesta la prebase de MAC. Y voy a utilizar este que me llegó el otro día, que es de Colourpop, a ver si dejo de tirar cosas, que de los nuevos que sacaron, los Ultra Satin, ¿vale? El tono es Brooklyn. ¿Vale? Me gusta mucho porque es como los otros, cubre, pigmenta y todo estupendamente, pero no es tan seco, que es el problema que yo tengo con los Ultra Mate. Entonces lo voy a aplicar. La desventaja que tiene, que no se queda, digamos, tan fijo. O sea, hay que tener cuidado como te roce o algo, o transfiere bastante. Pues ya lo tenéis aplicado, ya lo tenéis, no, ya lo tengo yo aplicado. Como veis, es un tono muy, muy primaveral, que favorece mucho, mucho lo que es la base y demás, y el conjunto. Los ojos se quedan muy, muy naturales. Así que ahí lo tenemos. Pues nada, son las 10:30 de la mañana, ¿vale? Voy a ir dejando que pase la nariz. Ahí sí que se va a ir seguro porque estoy con la alergia, estoy todo el rato con moquitos y demás.
pero bueno, vamos a ir viendo por aquí, por alrededor, que es donde no voy a tocarlo. Vale, pues vamos a ver cómo será el día. Ahora nos vemos. Bueno, son las 2:30 de la tarde, ¿vale? De momento aguanta bastante bien. No sé si lo veis. Prácticamente está intacta. Menos, pues ya os digo, la zona de la nariz, que es que me estoy rascando y por aquí también me he tocado un poco. Pero lo demás está bastante, bastante. Casi, casi que cuando me la eché. El labial, como veis, aguanta también. Porque todavía no he comido ni nada. Pero en el momento que coma y eso ya se irá un poquito. Ahora después os lo enseño. ¿Veis? Brillo cero. No ha salido nada de brillo. Y sigue intacta. No sé qué más decir. Sigue bien, sigue bien. Ahora seguimos. Dentro de 4 horitas volvemos a vernos. Adiós. Bueno, chicas, son ya las 7 de la tarde. 8:30. El maquillaje, la base y todo. ¿Vale? La había, como veis, he comido, he merendado, he bebido. Sigue bastante bien. Un poquito aquí la mucosa, pero vamos, es normal. Lo demás se mantiene también bastante, bastante decente. La base, pues no sé si lo apreciáis, está también bastante, bastante bien. Aquí un poco, pero ya os digo que es que me he estado tocando esto y la nariz no está. Brillo, ninguno. ¿Vale? Lo que es el colorete, el órgano también sigue en su sitio. La sombra sigue en su sitio, así que todo correcto. El corrector también más o menos se está comportando bien. Hablamos de 8:30. Así que ya sabéis. Para cualquier necesidad que tengáis, que os aguante mucho el maquillaje para diario, un maquillaje que no pesa, que no se siente apenas en la cara, muy cómodo de llevar, muy cómodo de aplicar también. Se puede aplicar con la esponja, con brocha, con los dedos incluso. Está bien de precio también, 34 euros. Ahora mismo tenemos también un 20% de descuento en Sephora, así que era unos 27 más o menos. Así que otro producto recomendado. Pues nada, espero no haberlo creado mucha ansia y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote. Adiós.